Señal Internacional. Hay alerta en nuestro planeta y esto por la hepatitis desconocida. La alerta epidemiológica que la Organización Mundial de la Salud ha decretado por casos de hepatitis de origen desconocido, detectados en algunos países de Europa, Israel y Estados Unidos, enciende los focos de alarma en todo el mundo, pues en menos de un mes ya van 170 casos. Además, los especialistas reconocen que no se sabe con certeza qué es lo que causa esta inflamación del hígado, que en 10% de los casos ha provocado que se requiera un trasplante hepático de emergencia debido a la hepatitis fulminante que provoca en pocos días, explica el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. El otro aspecto preocupante es el comportamiento clínico de esta nueva enfermedad, porque son casos que se están presentando con mucha gravedad. De los 170 casos, 17 han requerido un trasplante hepático urgente y además ya ha ocurrido un fallecimiento. Y cuando se necesita un trasplante hepático por una hepatitis aguda, se dice que el paciente está presentando una hepatitis fulminante. Entonces, eso es lo más delicado de estos cuadros, de estos pacientes, que se están presentando con una forma muy grave de la enfermedad, tan grave que el 10% han requerido un trasplante hepático urgente. Señala que algunos de estos casos reportados evolucionaron a la gravedad en menos de 15 días. Existen 5 tipos de virus que provocan la hepatitis en niños y en adultos, que son la A, B, C, D y E. Pero estos 170 casos no fueron causados por ninguno de estos, sino por otro microorganismo, explica Pérez Gómez. No ha sido posible identificar cuál de estos virus es el responsable. Lo que se ha identificado en la mitad de ellos es un adenovirus, al que se le ha llamado adenovirus 40L, 41L, perdón, y estos adenovirus, pues son virus que se pueden transmitir por diversas rutas, particularmente por la vía respiratoria, y no es común que los adenovirus causen hepatitis como la que se está describiendo en estos 170 niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que el aumento de los casos de la hepatitis aguda infantil de origen desconocido es un tema urgente que los gobiernos tienen que poner como prioridad. Los casos se han presentado en pacientes desde el mes de edad de nacido hasta los 17 años. Esta patología ya fue descartada como secuela de COVID-19. Esta nueva hepatitis, de la que todavía no se sabe qué la provoca y cómo se contagia, se manifiesta con vómitos, dolor abdominal, cansancio, debilidad. En algunos casos provoca la piel y ojos amarillos y en pocos pacientes, fiebre. Para UDG TV, Canal 44, Rocío López Fonseca. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se encamina a frenar el aborto. En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advierte que peleará por mantenerlo legal. Polémica en Estados Unidos por el posible fin del derecho al aborto. Manifestantes a favor y en contra de la interrupción del embarazo se concentraron el martes frente a la Corte Suprema en Washington. El lunes se filtró un borrador de un fallo que anularía el dictamen del histórico caso Roe v. Wade, que en 1973 consagró el derecho constitucional al aborto. El presidente del máximo tribunal, John Roberts, confirmó que el documento es auténtico, pero que no es la decisión final de la Corte. En tanto, el presidente Joe Biden hizo un llamado a defender el derecho al aborto en las urnas de cara a las elecciones intermedias de noviembre, en las que los demócratas podrían perder sus estrechas mayorías en el Congreso. Mientras más estudias la embriología, te das cuenta que no solo son células, son seres humanos. Inmediatamente estuve en contra, pero asumí que gente como yo, de izquierda, feministas, seculares, estaría en contra porque matar a los seres humanos más vulnerables es cualquier cosa menos izquierdista o feminista. La mayoría de los países desarrollados permiten abortos hasta las 12 semanas.
El borrador del fallo está vinculado a una ley estatal de Mississippi para prohibir la mayoría de abortos después de la semana 15. La decisión de la Corte Suprema se espera para junio. 6 de los 9 magistrados del tribunal son conservadores. Hace unas horas, el gobernador de Oklahoma firmó una de las leyes de aborto más restrictivas de los Estados Unidos, ya que considera que el aborto legal solamente debe aplicarse con un máximo de 6 semanas de gestación. Luego de 5 años de suspensión, en Cuba se reanuda el trámite de visas, las visas estadounidenses. El consulado de Estados Unidos en La Habana comenzó este martes la tramitación de visados para inmigrantes, un servicio que había estado suspendido desde 2017 y que solo se había podido realizar en la embajada de Georgetown, Guyana. La embajada de Estados Unidos en Cuba, no obstante, no ha anunciado formalmente el inicio de este martes de la recuperación progresiva de los servicios consulares, que EFE ha confirmado por distintas fuentes. Sin embargo, desde primera hora de la mañana ya había cola afuera. El encargado de negocios estadounidenses en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, anunció el pasado 3 de marzo que el consulado volvería a tramitar en mayo visas para inmigrantes. Explicó que la decisión era parte de la expansión paulatina de la actividad consular, que se ampliaba, aunque de forma limitada y sin establecer plazos específicos para la vuelta a la normalidad. Entonces se concretó que se priorizaría a los solicitantes de la categoría IR5, que son los padres o madres de ciudadanos estadounidenses, y que aquellos que hubiesen solicitado su visado después del 1 de abril tendrían su entrevista programada en la embajada en La Habana y no en Guyana. Los servicios consulares estadounidenses en Cuba se limitaron de forma drástica a raíz de los incidentes de salud de origen aún no aclarado que se dieron en llamar síndrome de La Habana. Entonces, el gobierno de Estados Unidos acusó a La Habana de estar detrás de algún tipo de ataque sónico contra su personal, algo que no ha podido demostrar hasta el momento. Además, se han dado casos similares en otros países. El gobierno de Cuba, por su parte, calificó entonces de paso en la dirección correcta la ampliación de los servicios consulares en La Habana. Las tropas rusas intensificaron sus ataques contra bastiones ucranianos. Atacada por tierra, mar y aire, las tropas rusas tratan de tomar la planta de Azovstal, último foco de resistencia en la estratégica Mariupol, en el sureste de Ucrania. Por primera vez lanzaron un asalto con tanques e infantería. La conquista de la siderúrgica parece ser ahora el gran objetivo de Moscú, un trofeo del que presumir el próximo 9 de mayo, el día de la victoria sobre la Alemania nazi. El Ministerio de Defensa ruso ha acusado a miembros del regimiento Azov que defienden la fábrica de haber aprovechado el alto el fuego decretado para evacuar a civiles, para reposicionarse y ocupar posiciones de combate. Seguimos haciendo una serie de propuestas para la evacuación de nuestra gente, decía el presidente ucraniano en una entrevista con la televisión estatal griega. Cuando Rusia no nos lo impidió, evacuamos a mucha gente de Mariupol. Todo depende del lado ruso. Como ve, incluso la ONU está implicada y sigue siendo un proceso muy complicado. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la Federación Rusa. En Kiev, familiares de combatientes del regimiento Azov instaron a la comunidad internacional a sacarlos de Azovstal. La maquinaria de propaganda del Kremlin ha utilizado sus orígenes ultraderechistas para acusar a las autoridades de Kiev de vínculos con los nazis. Y para instar a Rusia que permita que sigan las evacuaciones en Azovstal, ha llamado por teléfono el presidente francés a su homólogo ruso. Vladimir Putin le dijo a Emmanuel Macron que la Unión Europea hace caso omiso a los crímenes de guerra que cometen los militares ucranianos en el Donbass y que Occidente podría ayudar a poner fin a esos crímenes, influyendo en las autoridades de Kiev y cesando el suministro de armas a Ucrania. Es lo que tenemos en la información de este día en nuestro planeta y también aquí en el país. Carlos, regresamos contigo. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Buenas noches.